Yo los vi a todos coger por otro lado. Yo los vi entrar por allá. El show. ¿Por acá? ¿La tarima? Va para la tarima directamente. Claro, somos los músicos. Se trata de crear identidad y de hacer patria, pues, con la música, que es lo que el arma que uno tiene. Es como una revolución musical, si te pides. En la época de Lucho Bermúdez, e inclusive hace unos 30 años, las orquestas tocaban cumbia y porro. Cuando llegó el merengue y la salsa, las orquestas solo tocan salsa y merengue por esto. Ya la cumbia y el porro no da plata, entonces las orquestas ya no tocan, ¿sí? Pacho Galán y toda esa cantidad de orquestas en esa época, eso se perdió, ¿sí te pillas? Entonces también la idea nuestra es rescate de eso. Y eso forma parte de una revolución musical, donde nosotros, pues, gustosamente estamos ahí aportando algo. Buenas noches. Soy la mojarra eléctrica en la casa. Vamos a gozar un ratico con la música de Colombia. Empecé solo, pues tocando, viendo. Duré mucho tiempo sin saber qué era ninguna nota, ni ningún, como intuitivo. Incluso la primera banda de mi vida, que se llamó Cabeza de Jabalí, que estuvimos en Rock al Parque 1, 2 y 3, no tenía ni idea qué era do, ni mi, ni fa, ni nada, solamente tocábamos. Y así empecé en la música, pues empecé con la acústica. Luego conseguí una eléctrica y así empezamos a tocar, y reuniones de amigos y a tocar, y bueno. Desde que tengo uso de razón estoy tocando instrumentos debido a mi entorno familiar. Empecé formación de músico desde los 5 años en academias, en escuelas, pasando por muchos instrumentos. Paralelamente a ese estudio formal de la música, siempre tocado todos los diversos géneros de las músicas populares, tanto urbanas inicialmente como después músicas rurales tradicionales. Pues en mi casa sonaba mucha música, digamos, como que por ahí entró. Mi papá es melómano, coleccionista de música. Esa es como la vena familiar, viene más como de melómanos. Todos surrunguean su guitarra. Mi abuelo, mi abuela canta, todo el mundo canta, pero ninguno es músico. Lo que yo oía en ese de cuando era niño era música clásica, que era lo que ponía mi mamá, mucha música clásica, algo de jazz, poco jazz, pero se oía. Y después, más o menos, ya entrando a la adolescencia, un poco de música cubana como Silvio Rodríguez mucho, Pablo Milanés, un poquito de los bambán, son cubano, ¿cierto? Y bueno, la salsa que se oye en Cali por todo lado, en los buses y todo eso. ¿Cierto? Y también escuché rock, Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin. Yo en un principio era como punkero. Escuchaba ska, escuchaba rock, pues
eso como... También me gustaba la música clásica, también escuchaba un poco Pink Floyd, escuchaba los Beatles, escuchaba grupos como Skatalites, el ska siempre me llamó mucho la atención por su sabor ahí, tropical y tal. También me gustó mucho un grupo que se llama Nine Inch Nails, ¿qué más te puedo decir? Así que me acuerdo, Red Hot Chili Peppers en su época, Beastie Boys. Y a los 12 años cogí la guitarra, queriendo como tocar Pink Floyd y eso, un poco de blues y esa vaina. Ya en la adolescencia yo toqué hardcore, toqué punk, toqué batería, de ese tipo de música. En esa época pues uno iba a otra ciudad, era ir a Cali, a Pereira a tocar, era... Pues traté de entrar al conservatorio una vez, me rechazaron, después a la del Valle. Me rechazaron. ¿Te rechazaron no. cuando tenías 6 años y te no. volvieron a rechazar después? No, no. Yo logré entrar cuando tenía 6 años, pero me echaron a los 6 años. ¿Por qué? Porque me escapaba las clases de trombón y de contrabajo. Volví al conservatorio, me rechazaron. Volví a la del Valle, me rechazaron. Ya medio frustrado, entré a una academia que se llama Musicales Valdiri, me recibieron. ¿Cierto? Ahí él me mandó, había una convocatoria, Valdiri. Yo he estudiado guitarra clásica y algo de teclado ahí. Me mandó a donde un... a una fundación folclórica, porque yo, con otro amigo que se llama Tomás Correa, uno de los fundadores de La Mojarra, investigábamos percusión, o sea, queríamos tocar salsa y congas y todo eso. Durante mi adolescencia siempre, al tener el estudio de la música clásica, que terminó con un grado en composición clásica, ¿sí? Con la interpretación de géneros urbanos como el rock y todas sus variantes, ¿sí? Y músicas latinas de todo tipo. Sentí la necesidad de estudiar la música tradicional después de un viaje que hice en la mitad de la carrera. Como te digo, estaba estudiando artes, me estaba saturadísimo del mundo del arte y decidí irme de viaje, me fui un año a viajar. Me fui para Brasil. Y estando en Brasil, llegando a Brasil me encuentro con un pueblo que tiene una cultura muy potente, muy poderosa, muy antigua, en la que todo el mundo sabe cómo es el samba, cómo se baila el samba, cómo se toca el samba y saben cómo se toca el baião, el coco, el fojó, todo el mundo conoce su cultura. Y me decía, ¿usted de dónde es? Bueno, yo les decía, Colombia. Me decía, ah, Bolivia, Perú. No, Colombia. Allá primero no identificaban que era Colombia, pero yo sentí en ese momento ese vacío. Lucho y otros compañeros y Alejandro Montaña y otras personas se fueron para Cuba. Y Lucho me llamó y me dijo, venite para acá que esto está barato y está chévere y está fuerte. Después de ese totazo, de llegar pues a una tierra donde su cultura es muy fuerte y donde te decían toca, y tú tocabas y eras americano, porque venía a tocar rock, funk, ¿cómo así? No sabía un pasillo, no sabía un bambuco, no sabía una cumbia, no sabía nada. Yo pues tenía una cumbia por allá en el inconsciente, pero no realmente no tenía ningún fundamento. Entonces, a partir de eso creo que empieza esa inquietud de buscar una identidad como músico más. O sea, porque como uno está entre tantos extranjeros y todos tienen su son, su tumbao y uno no. Eso es algo que nos pasa a muchos músicos cuando salimos del país. Nos damos cuenta que... afuera la gente espera que uno como músico toque música colombiana, ¿sí? Uno tocando rock y jazz y música erudita. Si no, uno es un americano, es un gringo, pues, porque pues, toca rock. No quiere decir que esté mal o bien, sino como que hay un vacío ahí acerca de la identidad como músico. No puede abrirse campo, ¿sí? En contextos laborales foráneos, ¿sí? si no usa su... Si uno no tiene como un perfil particular. Incluso en Cuba se trata de tocar cumbia, se hace un acercamiento a la música del Atlántico, pues no se sabe mucho de los ritmos, hay un bombo, un alegre, se trata de tocar, bueno, ya tratando de integrar la guitarra, pero es muy poco lo que se sabe a nivel de patrones, de la armonía, de lo que pasa, el asunto melódico, pero pues sí hay un interés, digamos, desde ahí. Todo eso dentro de un proceso sociocultural que se estaba dando en el entorno en el que yo vivía. O sea, no fue un interés mío, sino de todo el grupo de artistas y de músicos con el que yo convivía, que empezó a
a desarrollar como ese interés y a desarrollar diferentes propuestas, diferentes fusiones entre músicas globales, urbanas y el folclore. Cuando yo llego a La Habana, encuentro que en el que hay un colectivo de músicos y de compañeros y de amigos míos que están en este cuento del folclore, por ejemplo, Urián Sarmiento, Jorge Sepúlveda. Con todos ellos empezamos a investigar en las músicas de la gaita. Entonces salíamos a la calle 19 a tocar la música, y eso se generó como un taller, un laboratorio de música. O sea, lo que era la calle, tocar en la calle, ninguna academia. El sonido y tocar con los buses y estar pendiente que no te van a atracar, o si ¿sí me entendés? Es una cosa distinta, la calle es la calle, el cemento, si ¿sí me entendés? Eso no sé explicarlo, eso tiene algo mágico ahí. Tiene un sonido. Bueno, cuando uno toca en la calle, eso también tiene un sonido. Hablo del viaje como detonador de producción de conocimiento y como, digamos, lo considero como eje transversal de todo lo que ha pasado en cuanto a creación de nuevas músicas. Digamos, en ese momento que te cuento de que tocábamos en la calle, aún no se había fundado La Mojarra ni Curupira, éramos un grupo de aficionados por la música de la costa. Confluíamos en ese interés, posteriormente ya se empezó a consolidar grupos con ideas musicales claras que cantamos de ahí. La calle nos sirvió para tocar, para poner sonido al lado de los buses, y nos dimos cuenta que la gente le gustaba, pero como que esa música no era muy común, entonces la gente preguntaba que las gaitas, ¿qué es? Y se tocó y se empezó a tocar y duramos mucho tiempo y de hecho salió mucho trabajo. Tocábamos, había noches que pasábamos 3-4 taxis aquí y allí en la ciudad tocando. Entonces se aprendió como es, o sea, no se aprende con patrones escritos, sino se aprende ejecutando, se aprende tocando. Entonces así empezó como a moverse eso. Y ahí nace La Mojarra, prácticamente, ¿no? En un principio se llamaba Mojarra Frita. Mojarra, supongo que porque estábamos en la calle y había de todo, decía Mojarra, Mojarra Frita, ta, ta, ta. Y después de recibir unas monedas que ganábamos tocando, íbamos y comíamos pescado, ¿cierto? Mojarra Frita, también frita, es un nombre despectivo porque estábamos fritos, ¿sí? No sé tampoco quién puso ese nombre, pero sí era una cosa despectiva, pues, ¿sí me entendés? Cuando entró el bajo y la guitarra, se volvió La Mojarra Eléctrica. Entonces, hay una parte muy importante de todo este proceso que se llama el Petronio Álvarez y que se llama Cali. Nos inscribimos y vamos con muchos músicos locales, entre ellos Pacho Ávila, Jorge Sepúlveda, Samir Aldana, Armando Quiñones, Adela, era una cantante de esa época. Bueno, está Tomás, está Julián, están casi todos los muchachos de La Mojarra más otros, y vamos a participar, pero casi sin ninguna noción. O sea, el que nos ajustó allá en Cali fue el maestro Esteban Copete. Y entonces llega Copete al primer ensayo y ve esa locura que yo armé, porque era un experimento lo que estaba haciendo, pues a la hora de hacer arreglos y de componer, cosa que no estudié, sino que he ido estudiando con la Mojarra. Mojarra ha sido el conejillo de Indias. Llegó con la marimba y nos ajustó porque no sabíamos cómo entrar, o sea, es un lenguaje complejo, es un lenguaje que no conocíamos. Entonces llega el muchacho, ¿saben qué? Mire, el bajo va así, la batería va así, tintín, y el medio arregló eso. Tuvimos como 3 ensayos todos juntos, nos presentamos y nos ganamos el tercer premio. O sea, con muy pocos ensayos y con el arreglo, incluso Copete le daba pena porque algunos tenían el pelo largo y mucha gente del Pacífico decía, oye, esos hippies marihuaneros, ¿qué están haciendo ahí tocando nuestra música? Y mamá, no sé, eso, man, ¿quién es? No.
nosotros somos una familia y los que empezamos seguimos siendo los mismos. Nosotros empezamos 7 músicos, ¿sí? Que éramos 6 bogotanos y un cartagenero, que es Richard Arnedo. En el segundo disco ingresó Malpelo como cantante, que empezó a hacer vocal el grupo. Él es de Cartagena también. Ese es el grupo base con el que grabamos 3 discos. Como nuestro interés no es económico, comercial con el grupo, todos ganamos plata o devengamos de la música con otros proyectos. Ya lo sacaron, de la Odisea lo sacaron. De la Odisea lo sacaron, mala fue la suerte de él, que porque una confusión... No. De la Odisea lo sacaron. ¿Qué más? De la Odisea lo sacaron, mala fue la suerte de él. Que por una confusión, ¿sí?, tras las rejas terminó. Tras las rejas terminó Eva. Pupira nació de músicos que nos encontrábamos siempre en conciertos de folclore o en talleres de folclore. Entonces empezamos a darnos cuenta que había un pequeño círculo de músicos aquí en Bogotá que estábamos apasionados, interesados en aprender gaita, música de tambores, ¿sí? Entonces, de tanto encontrarnos en los mismos círculos, terminamos tocando juntos. Curupira se creó después de la llegada de cada uno de los integrantes de un lugar diferente. En mi caso, con Jorge Sepúlveda y con Andrés Felipe Salazar, veníamos de Cartagena, por recomendación de Milena Contreras, que fue una pianista que trajo la taquetina a Colombia de Alemania y que fue maestra de Juan Sebastián y que ha sido muy influyente también en la música que hacemos, de algún modo. Entonces Milena nos invitó a conocer a Encarna, fuimos, eso fue en el... ¿A quién? Encarnación Tobar, tambolero de La Boquilla, El Diablo. Y fuimos con Andrés Felipe, con Jorge, llegamos a La Boquilla y Encarnación Tobar se encargó como de abrirnos un mundo y un universo en la música que no conocíamos y que nos marcó en adelante como el oficio y el proceso que íbamos a llevar en adelante con la música de la costa. Es el resultado, un resultado artístico creativo de un proceso de investigación y que nunca ha parado. O sea, Curupira siempre ha sido un grupo de aprendizaje, de investigación de folclore que da como resultado trabajos creativos. Y ese ha sido el norte en Curupira, como siempre, estar tocando, interactuando con viejos de las tradiciones de diferentes regiones del país. Y se ha ido ampliando, porque empezamos con la música de gaita, ¿sí? Profundizamos, tocamos con los gaiteros San Jacinto, con el negro, con el diablo, Encarnación Tobar, después con Paito. Y empezamos a ampliar más la fusión, incluyendo elementos del joropo, de la música llanera, después de la música de marimba, y empezamos a tocar con gualajo, viajamos a Guapi, conocimos a los maestros marimberos, tocamos en el Petronio, participamos. Entonces siempre como tratando de ampliar las fusiones. Entonces ahorita también, así como yo estuve investigando el año pasado y viajando por el Magdalena, investigando tambora, que se refleja en todas las canciones nuevas, Urián estaba investigando unas flautas muy parecidas a la gaita en México y toda la música mexicana y la cumbia norteña también está confluyendo. El aprendizaje de Urián nuevo también está confluyendo en el nuevo trabajo. O sea, es un permanente trabajo de investigación de todos que confluye en trabajos creativos. Curupira es también digamos que un grupo de músicos amigos también. Eso es importante. Vamos, Curupira, por ejemplo, ayer se reunió a hablar, o sea, nos reunimos a conversar. Digamos que nos reúnen también los afectos. Musicalmente es un espacio de laboratorio, de experimento, en el que cada uno de nosotros puede proponer sus ideas. Es muy importante. Para cada uno, yo creo que para cada uno de los músicos de Curupira, Curupira es algo que musicalmente puede llegar a ser lo más importante de lo que hace. Nosotros migramos de un festival a otro porque no cabíamos en ningún sitio. Tocábamos en festivales de rock, con grupos de rock,
porque tenemos de rock, pero decían, no, pero eso es muy folclórico, eso no es rock. Después tocábamos en festivales de jazz, como Jazz al Parque, porque teníamos improvisación y nos fue muy bien, pero la gente decía, no, pero hay que buscar otro espacio porque Curupira no es jazz. Después tocamos en música colombiana, en Colombia al Parque. Nos fue muy bien, estuvo muy chévere, pero nos dijeron pues, que eso no es folclore. Entonces no somos folclore, no somos jazz, no somos rock. Nos inventamos nosotros un festival de fusión que hicimos en el León de Greiff. Después eso lo apropió la Universidad Nacional y lo continuó. Pero en festival de fusión cabía fusión de música celta con rock, hasta los grupos de jazz fusión, hasta la fusión de música colombiana. Entonces el término también empezó a ser un poco ambiguo y se prestaba para confusiones. Entonces las franjas de fusión que había abierto todo el distrito empezaron a conflictuarse por eso, porque ellos tratando de ordenar y clasificar terminó una franja donde había un grupo de celta con un grupo de gaita rock, entonces no era muy coherente. Entonces se inventaron una nueva clasificación y se nos inventaron un nuevo festival. Eso fue una iniciativa privada que se llamó el Festival BAT de Nueva Música Colombiana. Y ahí nos metieron en ese paquete a Guafa Trío, Curupira y Sinsonte, que fuimos los ganadores de, de esos premios. Había como 40 grupos, nosotros tres nos ganamos los 6 premios que había. Y desde ese momento quedó instaurado el término de Nueva Música Colombiana para los medios. ¿Cómo comienza? Eso comienza por un accidente. Digamos, el accidente es meterme a un concierto de algo que no sé qué bien que es, en la Luis Ángel Arango, y resulta que es el grupo Naidí, en donde está el maestro Gualajo. Y encontrarme con la marimba de Chonta, había escuchado que eso existía, digamos, la marimba de Chonta en Colombia, pero pues no tenía ninguna grabación ni ninguna referencia de nada. Eso es en el 2002, 2001 realmente. Y en ese mismo momento, al ver la marimba, yo quedo absolutamente embrujado, así, total, radical. Me llevé a todo el grupo Gualajo para mi casa, me inventé que había sancocho, pero no había. Hicimos un caldo de costilla y ese mismo día como que ya de una vez quería meterme en ese, en eso tan misterioso que, y tan fuerte, tan poderoso que me pareció la música de marimba. Nosotros tenemos mucha migración del Atlántico hacia el interior, pero la música afro ha estado históricamente como más segregada y solo hace unos años empieza esto a migrar, unos 20, 15 años empieza esto a migrar para acá. Realmente esa música vino acá primero, yo las vi acá. De ver acá a Gualajo empezó un tránsito de viajes allá y bueno, de ahí para adelante pues se han abierto muchas experiencias. La Revuelta arranca como un grupo de estudio de la música tradicional de marimba de Chonta. Ya habían experiencias previas de Samir, por ejemplo, ya, él ya había como investigado algo, entonces él nos contaba, Urián también nos contaba, entre todos empezamos a armar un tejido de qué será el currulao. Realmente La Revuelta tiene nombre mucho después de que ya nos estaba sonando la vaina. Nosotros armamos Tumba Catre paralelamente, que era ya un grupo de fusión, como directamente fusión. La Revuelta era un grupo de estudio de música tradicional. Y en un momento yo les pido a ellos, les digo, mejor separemos las dos cosas. Yo quisiera trabajar más metódicamente y más, insistir más, tener más como disciplina en este estudio. Y separemos los dos trabajos. Y en algún momento se abrió el espacio para entrar a la Revuelta. Y empecé, pues como te decía, como pues, muy discreta, haciendo coros atrás, porque no entendía nada del lenguaje, no tenía ni idea de, pues de nada. De nada. Porque es un lenguaje
muy sofisticado. Ahí ya hubo un primer cambio de formación radical, entra otra gente, yo me consigo otra gente que quiere aprender, entonces yo le empiezo a enseñar, le muestro videos, gente que ya medio sabía, empezamos, es como un grupo de formación, así arranca. Los tres o sí, dos, tres, cuatro temas míos que se han montado con la revuelta son como ideas que llevo cocinando mucho tiempo y me junto con Juan David y decimos, bueno, ¿esto qué puede ser? Ah, esto es un bunde con Levanta Polvo. O yo le digo, yo quiero que sea un bunde y que pase a Sucus. Probamos y funciona. Entonces lo mostramos al grupo y entre todos montamos un arreglo. En ese mismo instante, como que ya venimos sintiendo que de todas maneras la música tradicional a nosotros nos iba a sonar distinta porque no somos de allá y nos va a sonar con otro acento. Desde ese mismo momento yo creo que ya estamos haciendo mezclas y reinterpretando el asunto, buscando un currulado propio. Somos amigos que hacemos una música que nos une y que nos exige también todo el tiempo. Música del Pacífico, ¿no? Hecha por bogotanos y por blancos, por gente, hay gente de Tumaco, de Guapi, y han habido en diferentes momentos gente de todo lado, ¿no? Y lo que hay ahora ya es el resultado de todo ese proceso de ese encuentro, de ese sonido, de esa identidad, de ese sonido que hoy en día tiene la revuelta, que para mí es un sonido muy característico, muy claro. Suena a la revuelta. Yo tenía mi palomita. Nos dimos cuenta que necesitamos de cantadora, porque pues el canto es un asunto como más complejo por el dejo que tiene el canto. Necesitamos a alguien de allá o alguien que supiera, y efectivamente apareció una gran maestra para nosotros, que fue Ligia Zamora, una cantadora de Buenaventura, nacida en las orillas del río Naya. Ligia murió en Nueva York. Esta es la hora que la estamos velando todavía. Estamos, pues sí, muy agradecidos con ella. Sí, hay gente que se acerca y me dice, ¡ay, cantas con voz de negra! Y pues está bien, es bonito, pero finalmente, pues yo no soy afrodescendiente, por más que adore la música, que la sienta, etcétera, ni pretendo como imitar cierto sabor o cierto sentir, sino que a través del paso del tiempo he encontrado que pues que uno tiene que apropiar y ver cómo es que uno lo siente. ¿Qué?
Pero entonces, si partimos la historia otra vez, digamos que la mojarra y curupira, ¡pum!, empiezan una cosa nueva. Empiezan un proceso nuevo y definitivamente sí, sí, yo creo que somos los primeros que empezamos a invitar a estos personajes. Y para mí tiene mucho que ver esto que te voy a decir. Cuando te decía que a veces yo iba a un parque y no me conectaba, es porque hay cosas que digamos que uno puede lograr como, como foráneo, ¿sí? Pero hay otras cosas que son muy complejas, como la voz, el timbre, es una cosa... Porque vos, vos estás, o sea, vos creces oyendo hablar así. Vos, vos, si vos sos hijo de Petrona, entonces la escuchás todo el tiempo hablar. Y ella habla cantando y camina cantando y cocina con música. ¿Me entendés a lo que me refiero? No con música, sino pues ella es música. ¿Sí me entendés? Entonces, claro, eso es una cosa que se llena. Se llena y vos te volvés una vasija llena de esa vaina. Entonces, claro, cuando vos te crías con otras cosas, has oído a los Bambán, a Led Zeppelin, a Pink Floyd, no sé, a lo que sea, vos está lleno de otras cosas. Y es diferente. Así hagas el esfuerzo más hijo de puta de la vida, no vas a cantar como un guapireño ni como una señora de San Basilio de Palenque. No, o sea, si pasa, quiero verlo. Yo ya me voy. Oh. Quítate de mi escalera, no me hagas oscuridad. Oh, La mojarra, llegué por Víctor Hugo, es un cantante de Guapi, Cauca. Realmente cuando yo conocí a los integrantes de La Mojarra, yo estaba estudiando contaduría pública. Y me invitaron a grabar en el primer disco y yo les dije que yo no cantaba, entonces me dijeron como que... como decía yo que no cantaba, entonces me dijeron, pues ven y pruebas. Fui y grabé en el primer disco y les gustó y desde ese momento me dijeron que si no quería ser parte del grupo. Yo realmente lo dudé mucho porque pues no era, digamos, lo que yo quería. Yo pensaba que también que no cantaba, yo creía que no cantaba, entonces pues dije como que no, no lo veía posible. No era viable en ese momento para mí ser cantante, ser músico. Y después, digamos que... después tomarme mi tiempo, pues decidí hacer parte de La Mojarra. Hace 8 años estoy en el grupo. Señoras y señores, yo quiero que los grabadores aquí van a cantar de Guapi Cauca, la señorita Marley, un turno del Pacífico. Así que quiero que todo el mundo lo batido con la mano arriba. Vamos a empezar el espíritu de la marita del Pacífico. Marley. Sabían desde el principio que yo no tenía, digamos, orientación profesional en la música, o sea, no la había recibido, que yo era netamente empírica, que venía de Guapi, que no sabía de una pepa, no sabía que era una negra, que era una corchea, no sabía, ahora lo sé. Mi aporte, el aporte que yo le hice a La Mojarra fue, a partir de mi raíz, de lo que yo... de lo que yo conocía y de lo que sabía, que era la música, el aporte a la música, la música del Pacífico Sur. O sea, fue recíproco, digamos, la información que ellos me daban a mí y lo que yo les podía dar a ellos. Uno allá no tenía la posibilidad de escuchar otros tipos de música como el jazz o el blues. Acá, digamos, que tuve esa posibilidad como de integrarme un poco. Me encanta, además, ese tipo de música.
No hay la posibilidad porque pues uno vive allá, digamos, en un mundo cerrado y lo que uno le ofrece es lo que está a la moda. Aquí a Bogotá hace aproximadamente como 6 años. Hago parte de la Mojarra hace como 4 años, desde los 8 años. Empecé tocando todo lo que es percusión folclórica del Pacífico Sur. Y después pasó el tiempo y me interesé por la música del Pacífico Norte, en los Petronios, cuando iba a tocar allá y a los festivales. Veía cómo tocaban los chocuanos y me gustaba mucho. Y pues toco algunas cosas y de hecho con mi grupo hago fusiones que tienen que ver mucho con chirimía. Casi que fuimos los primeros blancos que fuimos a entrar a tocar una música que era hermética, estaba cerrada. Ellos, o sea, en esa época no te enseñaban los patrones como ahora, que viene Gualajo y a un taller, ¿no? En esa época uno le tocaba empinarse así para atrás y mirar y como que, uy, presión. Uno quiere hacer lo de uno, el folclore, y lo fusiona a su manera. No lo fusiona tan frío como lo pusieron acá, ¿sí? Está muy frito, mucho jazz, está muy abierto acá, sí. Tú te acercabas y ibas a tocar y se iba el maestro. Entonces, a mí me causó bastante inquietud eso, que el maestro siempre se iba porque era un tipo purista, radical en sus aires, como se tocan. Y yo como que maestro, y bueno, ya por lo menos me saludaba a hablar con él, pero durante años fue así. Él me dijo algo y dijo, el que quiera aprender tiene que ir a la tierra. Yo era como muy purista en ese sentido, así como que yo veía que Tumbacatre o la Mojarra funcionaban, tocaban un tema así tradicional del Pacífico. A mí me gustaba porque yo decía, eso suena muy feo, suena muy mal, no me gusta, no me lo paso. ¿Sí? Pero después me di cuenta que es una función, que cada quien hace lo que da la gana, pues respetando, pues como... Y yo reconozco el trabajo de estos manes porque ellos han ido allá, han investigado y todo eso. Después de ir, cuando él me vio allá en Quibdó, cuando llegamos con Javier, con pelos al atrato a las 6 de la tarde, recuerdo las fiestas de San Pacho. Ahí el maestro me dijo, bueno, montes a la moto, sacó sus sillas, sacó su bombo, su clarinete, una botella, y bueno, ahora sí, ¿qué necesito? Yo sé que esa gente sí ha investigado y lo hace de esa manera, porque sí han ido todos los Petronios, han estado con los maestros, han aprendido con todos los maestros de allá. Y de alguna manera yo soy de allá y soy un aporte a dicho proyecto, ¿sí? Empezamos a tocar. Y ahí ya empezó una amistad, porque aparte de que era mi maestro, era mi amigo ya. Y como que ser amigo de mi maestro me abrió las puertas a los demás músicos, porque para él era un orgullo que un músico de Bogotá fuera a buscar la música, porque en esos pueblos como que el músico sí es importante, pero no es una profesión. Entonces él lo presentaba uno con orgullo. Bueno, es un músico que vino de Bogotá, entonces... Eso me acercó mucho a los músicos jóvenes. El interés de los músicos urbanos en el folclore ha hecho que, otra vez en esos epicentros del folclore, se empiece a revalorar el papel de esos maestros en su contexto y que empiece otra vez a surgir como nuevas generaciones en esos entornos que se interesen en seguir las enseñanzas de su papá o de su abuelo gaitero, ¿sí? O marimbero, ¿sí? ¿Y eso a qué ha llevado? Eso ha llevado a que entonces se den cuenta que aquí en Bogotá hay más interés por la música de gaita, la música de marimba, la música de tambora que allá en sus pueblos. Entonces se vienen una cantidad de jovencitos de Guapi, de los Montes de María, de Cartagena, a buscar trabajo aquí en Bogotá, y por eso cada vez más hay grupos de fusión en Bogotá que cuentan con músicos guapireños, con músicos de San Jacinto. ¿Sí? Oh,
decía, pues, si yo sé bailar, tengo ritmo, yo puedo tocar. Lo único es ponerme a estudiar, aprender y ya. Entonces empecé tocando, o sea, mirando a los chicos cómo tocaban. Entonces, todos los días que salía del colegio me ponía a practicar sola en la escuela. Entonces nosotros ensayábamos sábado y domingo. O sea, no le preguntaba a ninguno, mira, ¿está bien? Simplemente yo los miraba y me evaluaba. Porque, pues, mi manera de aprender es ver y oír. Nosotros hacíamos algo muy interesante, que es como los concursos para medir la resistencia y el nivel musical que tienes. Entonces, pues, allá el nivel es muy, muy rápido. Porque básicamente aprendí a tocar pues para danza, no para música, y las danzas son rápidas. Entonces hay una danza que es parecida al mapalé, que empieza con una danza que se llama Los Negritos y termina con un cambio de pulso y de ritmo que se llama anjoa. Y entonces eso es rápido y se necesita. Es como parecido, como si uno estuviera tocando un djembe así de rápido, entonces se necesita mucha resistencia. Entonces empezamos a medirnos desde ahí con los chicos y o sea, aprendí súper rápido y ya podía tocar con ellos y era la única mujer, básicamente. No quería perderme Petronio si no fuera a concursar, entonces yo con mi dinero me fui allá a gozarme Petronio. Y ahí conocí a la güey, le dije, mira, yo sé que tú estás viviendo en Bogotá y yo también, y me gustaría como poder hacer algo de música, o sea, no estoy tocando y pues ya me hace falta. Y entonces me dijo, bueno, cuando llegues a Bogotá hablamos. Yo apenas llegué, pues lo llamé y él me dijo, sí, y cuadramos una cita para vernos y al final resultó anticipado un concierto que tenía La Revuelta y ellos me dijeron que se quería tocar con ellos y yo les dije sí, y desde ahí estoy hace 3 años ya. Básicamente sí fue conexión a través de la web. Víctor Hugo fue el que me llamó a mí un 27 de abril de 2006. 26, y el 27 yo ya estaba acá. Puedo decir que estoy acá también en Bogotá y en la música por Víctor Hugo. De allá de la tierra en donde he nacido, algo de la historia te quiero contar. Aunque mis ancestros fueron sometidos, pues ellos lucharon por la libertad. Ha sido una persona que ha visto como en nosotros potencial y que podemos dar, digamos, de lo que tenemos y nos ha metido, nos ha dicho como, oiga, mire por aquí. No me da miedo tirarme al vacío. Bueno, yo inicialmente partí de Guapi a la ciudad de Cali. Tuve la oportunidad de cantar con el grupo Bahía, con el combo de Julián. Y después me encontré con La Mojarra Eléctrica. Ellos iban a un festival a Esmeraldas, Ecuador. Un amigo me invitó a ver el ensayo y no tenían cantante en ese momento. Y yo dije, pues yo canto mientras llega la persona que buscan o que esperan. Porque sí tienen una cantante que no estaba en ese momento. Y después que canté con ellos me dijeron, vámonos para Esmeraldas, Ecuador. La Mojarra inicialmente no tenía cantante. Era percusión tradicional, bajo, guitarra y 2 clarinetes. Y después entra Adelita, una mujer de Tumaco, cristiana. Entonces, claro, ella vivió cosas fuertes con nosotros, que éramos unos rumberos locos. No, que no nos vamos para el hotel ni para la casa, no hay transporte para el hotel, vámonos para la rumba. No, pero es que yo no quiero, pero es que no hay más. Son encuentros de culturas y necesariamente hay choques. Más que cosas bonitas de intercambio, hay choques, ¿sí? Porque son culturas diferentes. La educación de Víctor Hugo, la educación musical, así sea empírica, tiene una educación musical, es las baladas de los años 70.
Entonces era muy interesante pedirle a Víctor que cantara un poco más guapireño. Era una cosa, una locura. Ve, Víctor, no uses vibrato. No uses vibrato. No, es que es mi estilo, es que así canto yo, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Todo el mundo está bailando. Formación musical se puede decir que es empírica, pero al mismo tiempo el interactuar tanto con gente académica también uno se llena de ese contenido académico, más allá que sea consciente o inconsciente. Para mí, cantar con Curupira es estudiar música al extremo. Más o menos 3 años y medio llevo trabajando con ellos. Lo complejizan un poco que al uno trabajar con ellos está aprendiendo cosas de la música muy profundas. La música del Pacífico tiene su complejidad, pero es otro tipo de complejidad. Cuando llega a la ciudad tiene la necesidad de explicarlo porque ya la gente le pregunta ¿cuál es tu música? ¿Cómo es tu música? ¿Cómo haces tu música? ¿Cómo suena tu música? ¿Cómo defines tu música? Y uno nunca se ha sentado a pensar esas cosas, uno simplemente las hace. Para ellos el ensayo no existe, ellos tocan. Tocan, solamente tocan. Vamos a tocar ya. O sea, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y el que no ve y aprende. Sí, que hay que enriquecer y hay que alimentar eso, porque digamos que ya después de un punto lo innato se empieza a limitar, está bien, pero lo que tú tienes es mucho lo que tú puedes dar a ese grupo. Usted no te preocupes por las pepas, no te preocupes por nada, porque yo sé que si tú cantas y tú no sabes ni siquiera qué es lo que estás cantando, pero lo cantas y lo haces bien. Para mí es fundamental la inclusión de todos estos migrantes, porque también es la realidad con los que podemos dialogar acá. Es como un recorderis de la esencia. No se necesita de letraescritura musical para interactuar, simplemente es las ganas y el talento que tiene cada uno de los músicos. Llegar acá encuentra la música con una explicación muy definida. A veces es difícil que la gente entienda dónde está o quién es quién. Entonces cuando uno escucha hacer la música del Pacífico y específicamente con acordes de jazz, con conceptos ya más rockeros, sí le toca que detenerse un poquito y empezar a entender, bueno, esta es la música del Pacífico con otros elementos. Y no voy a decir que es un choque, pero sí le toca a uno detenerse y decir, voy a entrar a entender otra cosa. Todo lo que es académico es importante porque uno pues, se le abre más la mente. Pero yo no quiero que mi mente se abra mucho. Ese sí tiene la vasija llena de guapi hasta acá. La tiene llena. La tiene tan llena que se le desborda. Yo como que he tratado de estudiar lo mío por aparte, así como pues, ahora en la Javeriana que estoy ahí, pero como que no me olvido de dónde soy, ¿sí? Y qué es lo que quiero hacer en un futuro. Eso es un proceso caótico, ¿no? Que uno va hilando su propia versión de cada asunto, en donde ha sido fundamental en la interacción con los otros músicos bogotanos. Hacemos parte de un movimiento de gente que llevamos unos 15 años haciendo esto mismo, y entonces de alguna manera soy alumno de mis amigos también, o sea, nos hemos encontrado a estudiar y a foguearnos, a tocar en la calle, a oír música, a ir a festivales, a etcétera. Toda la gente que viene de la costa y se quedaba aquí a tocar y se hacían todo el tiempo en la casa que fuera, habían parrandas y yo quería estar ahí y ahí estando, empecé a aprender. Entonces todo eso que era diferente, hoy nos hace, le hemos dado una connotación mucho más positiva y eso es el 90%.
y eso es lo que hace que yo pueda crecer como músico y como cantante. Realmente ha sido un proceso en el que asociémonos para que esto crezca, y esto está creciendo de tal manera que está empezando a devolver económicamente y simbólicamente también unas condiciones de vida que, digamos, dice, ah, bacana la sociedad, porque estamos haciendo algo que de verdad nos reporta crecimiento a todos. Nos ha tocado aprender a desarrollar diferentes maneras de comunicarnos, ¿sí? Para estructurar la forma de la canción, para el lenguaje armónico, para los cortes rítmicos. Y toca ir con el ego muy bajito, pues, digámoslo así, ¿cierto? Como si uno no supiera nada, eso es como la clave, yo creo. Aprovechar las destrezas y las virtudes de cada músico para que aporten desde su perspectiva, ¿sí? Y no tratar de que un músico folclórico, ¿sí? Piense o se acomode a la manera de pensar de un músico urbano o viceversa. O sea, es como una propuesta a verse a sí mismo y no necesariamente desde el purismo. Siempre y cuando uno se dé la oportunidad de abrir la mente al otro, sin soltar la claridad de que existe algo tradicional, es como en un mundo crear muchos mundos. Empiezan a haber sellos discográficos, empiezan a haber grabaciones, los grupos empiezan a girar por el mundo, a viajar, a tocar su música, y se continúan generando grupos que están influenciados por estos grupos que empezamos en algún momento a hacer eso. Eso es un movimiento. Se generan modas. Todo eso es un movimiento, es un sancocho de situaciones, donde, claro, es un movimiento, es una cosa muy poderosa. Definitivamente hacer que se escuchen canciones ancestrales de gente que pertenece a un mismo país, que parece que fueran otras culturas, pero que pertenecen al mismo país, yo creo que sí es un aporte fundamental a la cultura. De hecho, me parece que ha abierto espacios.